¿Recuerdan que hice un video sobre WarioWare Get It Together? Aquel juego que era un WarioWare, pero no el WarioWare que debía estar en Switch, porque no aprovechaba nada de la consola. Yo pensé que luego de haber salido ese juego, Nintendo no pensarían hacer otro para la consola. Afortunadamente estaba equivocado, y este año nos sorprendieron con WarioWare Move It. Y este es el WarioWare que se necesitaba en Nintendo Switch. ¿Llegó algo tarde? Tal vez, ya que estamos en el sexto año de la consola. Y si hubiera salido desde el comienzo, como sí lo hizo WarioWare Smooth Moves en Wii, se hubieran sacado provecho a los controles desde hace años. Pero lo importante es que ya lo tenemos. Y debo decirles que es un juego que me encantó y que es uno de los títulos que deben tener sí o sí si tienen una Nintendo Switch. Este WarioWare vuelve con toda la esencia de los WarioWare anteriores, ya que siempre se han destacado por usar como herramientas para los microjuegos los controles o consolas en las que salen dichos juegos, haciendo uso de las capacidades que puede ofrecer la consola en cuanto a formas de jugar. Por ejemplo, WarioWare Touch de la 10 usaba la pantalla táctil para jugar los microjuegos. El de Wii U, que ha sido el más diferente hasta ahora, usaba el gamepad como segunda pantalla para crear minijuegos, no microjuegos, diferentes y únicos. El de Wii, en cambio, usaba el Wiimote para hacer diferentes poses y jugar de muchas formas. Y de este último es que agarra muchas ideas este WarioWare. Una de las cosas que más me gustó de este juego es que por fin se le saca todo el provecho a los Joy-Cons. No es el primer juego que lo hace, ya que juegos como Ring Fit o los juegos de One to Switch también lo hacen, entre otros. Pero en uno debes comprarte un accesorio para jugar y el otro tiene un caballo. Ok, no. El otro falla en otras cosas, pero eso dejémoslo para otro video. El juego inicia con Wario, quien llega a un puesto de comida y... ¿esos no son los niños que cantan en Reading Heaven? Wario pide mucha comida, y gracias a eso gana boletos para irse de vacaciones, donde todo el crew lo acompañará. En la isla a la que llegan, descubren unas rocas llamadas las Pose Rocas, que vienen siendo los Joy-Cons que usaremos nosotros para jugar. A lo largo del juego iremos desbloqueando diferentes poses que nos ayudarán a superar los microjuegos con cada personaje. Y es que este título, al igual que el de Wii, se juega de muchas formas. Cada nivel con cada personaje se deben agarrar los Joy-Cons de diferente manera, ya sea agarrándolos de manera vertical, levantando las manos, colocándolos en la cintura, dejándolos en el suelo o tomándolos como si fuera una espada. Me sorprende la creatividad que tuvieron los desarrolladores para todos los microjuegos que hicieron. Lo digo nuevamente, esto era lo que yo quería ver de WarioWare en Nintendo Switch, y mis plegarias fueron escuchadas. Al hacerlo muy parecido a WarioWare Smooth Moves de Wii, parece que le rinde tributo o parece una especie de secuela, porque también maneja el sistema de poses, que esta vez estaremos coleccionando conforme vayamos avanzando y descubriendo nuevas. La cantidad de microjuegos sigue manteniéndose más o menos a la misma cantidad de los WarioWare más recientes, siendo bien distribuidos, aunque no equitativos, ya que hay algunas poses que poseen menos microjuegos. Lo que hace este juego distinto al de Wii, que también se trataba de posar, es que ahora hay dos diferencias grandes. Número 1, no hay una barra de sensor como en la Wii, ya que los Joy-Cons poseen un giroscopio integrado que hacen más precisos los movimientos y se pueden jugar de maneras más diferentes y creativas. Y número 2, ahora no solo se usa un control, sino dos, ya que son dos Joy-Cons, por lo que las poses serán más precisas, pero a su vez hace que la complejidad de los microjuegos aumenten, ya que al ser dos manos hay que moverse más. Y no les miento, terminé cansado luego de una sesión de 2 horas. Terminé con los brazos súper cansados, cosa que no me pasó ni con el de Wii. Sirve como un buen ejercicio de calentamiento. Eso sí, no deja de ser muy divertido hacer ejercicio de esta forma. Pero como les estaba diciendo, los microjuegos se hacen más complejos, pero a su vez hace que sean más inmersivos y a la vez más dinámicos. Cuando te hacen hacer la pose de la espada, por ejemplo, uno cree que va a lanzar un espadazo, pero en realidad te ponen a destapar un excusado. O hay otras, por ejemplo, donde simplemente tienes que soltar los Joy-Cons para ganar. Eso sí, debes tener las correas listas o si no el Joy-Con sufrirá las consecuencias. Son situaciones divertidas, como suelen acostumbrarnos estos juegos de Wario. Y las primeras veces que lo jugué, era de que no me esperaba que me podía tocar en el siguiente microjuego. Sobre todo en los remix, que es cuando mezclan todo tipo de poses. Me sentí como en la época en la que jugaba el WarioWare de Wii. Aunque debo decir que el juego se empieza a complicar en una parte donde no solo hay que hacer las poses, sino que estas son combinadas con los botones de los Joy-Cons. Y eso hace que la complejidad suba todavía más.
pero a la vez son más formas de jugar, y eso para mí es impresionante. Un punto muy bueno para este WarioWare. Hablando de la inmersión, una de las cosas que yo pedía que añadieran en los microjuegos de WarioWare en Nintendo Switch era el uso del infrarrojo y la vibración HD, y este juego cumple con las dos. La vibración HD está bien aplicada a varios microjuegos en donde por segundos logras sentir lo que tienes entre manos, como cuando brindas con las personas, que se siente tal cual como si tuvieras un vaso de vidrio en la mano, o el ir derritiendo un hielo agitando el vaso. Sí saca mucho del potencial de la vibración HD. El infrarrojo, en cambio, es usado para una pose en específico que se llama la mano modelo, donde tenemos que colocar el Joy-Con que tiene el sensor infrarrojo frente a nuestra mano, y nos ponen una serie de microjuegos en donde debemos hacer figuras con la mano para superarlos, como jugar a piedra, papel o tijera, contar objetos dentro de un escenario, colocarnos un anillo, hacer diferentes poses con la mano, entre otras cosas. En serio es muy creativo, y esta vez fueron más allá de lo que lograron hacer con Smooth Moves. Realmente superaron la vara en cuanto a creatividad, que claro, viene de la mano con la tecnología que está hecha la Nintendo Switch. Por eso digo que es un juego obligado para quien tiene una, porque realmente le saca todo el potencial que tiene a la consola. O bueno, al menos a los Joy-Cons. Pasemos a la duración y rejugabilidad. Así como todos los WarioWare son cortos, este no es la excepción, y la campaña se pasa en 2 horas aproximadamente. La rejugabilidad que tiene es muy parecida a la de los otros WarioWare, siendo niveles extra donde te ponen remix más avanzados, como el de la muerte súbita, o el de niveles difíciles, o el de a ver hasta dónde aguantas. Fuera de ahí, el resto de rejugabilidad es para 2 o más jugadores. La verdad, aquí es un punto a favor de Get It Together, que tenía más rejugabilidad para un solo jugador, teniendo misiones, un sistema de niveles, personalización, una tienda de objetos, enciclopedia, retos, entre otras cosas. Acá a lo mucho tiene un cine para ver cinemáticas finales de cada nivel y la colección de poses y microjuegos. Y es que este WarioWare toma los mismos elementos que el de Wii, enfocándose mucho en el multijugador local. De hecho, la campaña se puede pasar de a 2 jugadores, turnándose microjuegos, y hay unos que están hechos para hacerse de a 2, como que un jugador lance una pelota y el otro la bate, que eso también es muy ingenioso, por cierto. Todos los demás modos de juegos que tiene este título son de 2 jugadores, empezando con uno que se llama el juego del espejo, donde un jugador mira la pantalla y tiene que moverse según el microjuego que toque, mientras el otro con los Joy-Cons tiene que imitar los movimientos para superarlos. De ahí está el modo fiesta, que son juegos de varios jugadores, estando uno de boxeo en donde tenemos vidas y las iremos perdiendo cada que fallemos un microjuego, ganando el último que quede en pie. O el juego del tablero, en donde todos compiten por tener más puntos, que aunque debo decir que también es muy creativo con los microjuegos que tiene, que son distintos a los que tenemos en la campaña principal, lo que hace de alguna manera que la cantidad de microjuegos aumente más. Yo esperaba que este modo fuera una especie de Mario Party, pero versión WarioWare, y eso fue lo que me decepcionó de este modo, ya que nunca podrás tirar el dado hasta que no ganes un microjuego en primer lugar. O sea, no es un juego por turnos, solo tira el dado quien gane. Es entretenido y hay unos microjuegos interesantes, como el de elegir el pelo de la nariz más largo. Sí, lo sé, suena muy bizarro, pero esa es la esencia de los Wario. Hay otro minijuego que consiste en que debemos correr mientras evitamos que una medusa Wario nos vea, ya que si nos ve quedaremos descalificados. Y eso está divertido porque debemos estar corriendo mientras jugamos microjuegos, mientras tenemos que estar al pendiente de la medusa Wario. A mí en lo personal, el juego multijugador que más me gustó es uno que se llama Duelo, que es un modo de juego de 2 jugadores en donde Cricket y su maestro se enfrentan en un duelo de microjuegos, siendo cada jugador un personaje, y quien gane un microjuego le roba una vida al contrincante, y estarán peleando hasta que uno de los dos quede sin vidas. No sé, son muchos modos de juego por explorar en el multijugador, y al igual que el de Wii, es un juego que se pasa muy bien entre amigos y familia, así que este juego sí o sí tiene que ganar como mejor juego familiar. Otra cosa que, bueno, me gustó, pero a la vez lo sentí raro, fue el doblaje, ya que hay personajes a los que les cambiaron la voz, como a Ashley y a 9Volt, que antes los doblaba Cristina Hernández, y fueron reemplazados por otras actrices de doblaje, siendo Valentina Sousa para Ashley y Nicole González para 9Volt. Aunque bueno, 2 cosas. Número 1, solo les estoy hablando del doblaje latino. Y número 2, no es la primera vez que hacen esto con un WarioWare, ya que en WarioWare Gold de 3DS también había otras voces, como la de Wario. ¿Por qué tomaron esta decisión? No lo sé, no me desagradan las nuevas voces, suenan bien de hecho, pero sí es extraño que en 3 WarioWare seguidos no hayan elegido todavía voces que se vayan a quedar con un personaje en concreto. Uno se acostumbra.
Lo bueno es que la mayoría de personajes sí conservaron su voz. Lo que sí debo decir es que esta vez quien se llevó todo el juego fue Gerardo Reyero, o mejor conocido como Freezer, quien la hizo de narrador en este juego. La verdad, le quedó espectacular. Ahora quisiera hablar un poco de las cosas que no me gustaron tanto de esta entrega, que sí las hay. Vamos a empezar con que este juego no tiene nada online. Es un juego que está pensado para jugarse offline, claro está, en modo cooperativo. Lo cual muchos podrían verlo como una desventaja, pero Nintendo es de las pocas compañías que piensa todavía en el multijugador local, y este Wario, así como el de Wii, está pensado para eso. Y me alegra, pero seamos honestos, Nintendo desperdició una gran oportunidad para volver este WarioWare Online con microjuegos por primera vez. Y es que en Get It Together, la entrega anterior de Switch, sí tenía online, pero solo eran retos semanales que te daban premios. Esta hubiera sido una gran oportunidad de tener que enfrentarnos a más personas con microjuegos. Por favor, Nintendo, lanza un WarioWare 99 en un futuro, te lo agradeceré. Otra cosa que vi, no mal, sino más bien confuso, son varios microjuegos que se juegan por primera vez. Hay algunos microjuegos que no se entiende muy bien lo que hay que hacer, porque al ser ahora dos manos y muchas poses cada una haciendo cosas diferentes, al ser microjuegos de 5 segundos no se entiende muy bien lo que hay que hacer a la primera. Debemos repetir hasta entender o practicarlos y leer la descripción para entender muy bien cómo se juega, ya que en ocasiones ni con la palabra que te dan al inicio se entiende muy bien lo que se debe de hacer a primeras. Repito, esto no lo veo como algo malo, sino es más bien una confusión que se tiene a primeras. Ahora, una cosa que yo cambiaría de este título son algunos microjuegos, ya que hay varios que se parecen entre sí y que repiten las mismas mecánicas, como los de correr moviendo los brazos. Son varios que usan esta mecánica y siento que si hubieran sido reemplazados por otros con otras poses, se hubiera estado genial. Por último, es lo que mencioné anteriormente, faltó más rejugabilidad de un solo jugador. Eso había mucho en los WarioWare anteriores, pero este apostó más por el multijugador local. No está mal, me agrada, pero quizá un par de modos de juego de un solo jugador extra hubieran servido, como en los anteriores donde salía Pioro. Por cierto, ¿se dieron cuenta de que borraron a Pioro de este juego? Solo sale en una escena y es como un cameo en un juego. Muy sospechoso que ya no lo consideren parte del crew. En conclusión, agradecido de tener este WarioWare en mis manos por fin. Qué bueno que Nintendo se decidió por crear al fin un juego que aproveche sus capacidades con los controles. Y qué mejor que sea con un WarioWare, como nos tiene acostumbrados. De mi parte, lo recomiendo bastante como amante de esta saga de videojuegos. Tiene toda mi aprobación. ¿Qué es mejor o no que el anterior Get It Together? Bueno, es difícil responder a eso. Get It Together me gustó también, y creo que ambos apuntan diferente. Get It Together es más para jugarlo en portátil y Move It en sobremesa. En lo personal, yo prefiero este último porque tiene más la esencia de lo que es un WarioWare. Pero en fin, me gustaría también saber su opinión y si ya lo jugaron, cuál fue su experiencia con el mismo. Eso fue todo por el video de hoy. Yo soy Dani Kio y aquí me despido. Nos vemos cuando salga WarioWare 99. ¡Chao!